Cash Money. Hey, ¿qué pasa, señores? Estamos en otro video para mi canal y bueno, amigos, vamos a grabar en este vídeo la Divine de Banzón, que bueno, como podéis ver aquí, lo tenemos aquí a nivel 126 y como veis está en Leo. Tiene hasta nivel 140 de Gloria y tengo muchísimas piezas de este héroe, 3600 piezas. Así que bueno, la Divine le he probado hace unos minutos y me he quedado flipando. Viene a ser como la Divine de Ambrosia, que hace un destrozo tremendo, pues así pero con los héroes, y afecta a la aldea. Así que bueno, vamos a verla, vamos a verla cuando estemos más por adelante. Vamos a hablar un poco sobre el héroe. Bueno, es un ataque que la verdad, la habilidad está muy bien, pero lo que más mola es la animación de la Divine, o sea, ya os digo que la acabo de hacer y me he quedado flipando. Bueno, sobre su habilidad, que se llama Golpe Bajo, inflige 7200 más 168 de ataque, que según si lo vamos subiendo pues aumentará, a todos los enemigos cercanos. Inflige daño a dos clones, si tienen clones de Quilón, pues clones de Quilón. Héroes enemigos atrapados en la explosión serán aturdidos por 2,5 segundos, que está bien. Todos los héroes en combate cuerpo a cuerpo serán derribados, chapó. Luego, todos los objetivos golpeados también verán su rango de ataque reducido en un 20% durante 10 segundos. Es decir, que si antes llegaban a esto de ataque, pues ahora a lo mejor llegarán a esto. Por ejemplo, Ambrosia pues se tendría que acercar más. A ver, ¿por dónde nos hemos quedado? Durante 10 segundos. Si ningún clon o héroe fue golpeado, el rango de ataque en Panzón se incrementa en un 51%, que eso ya es muchísimo, y la velocidad en un 51% y la reducción de daño en un 37% durante 10 segundos. Es muchísimo. Luego, su habilidad de ayuda. Aumenta el rango de golpe del héroe desplegado en un 6% y evasión en un 9%. También está súper bien. Ahora, su tercera evolución, que es Géminis, antes de ser destruida, la construcción... O sea, esto lo que hace es que a toda la estructura defensiva de tu defensa, es decir, a las armaduras, lo que hace es que le crea como una nueva cosa que vamos a leer aquí. Antes de ser destruida la construcción de la armadura, tomará 35% menos de daño de habilidad de cada héroe. O sea, que esto va a ser continuo porque cada 2x3 van a estar destruyendo la armadura o el escudo, como la queréis decir. Así que está chavo. Y su Divine, que me he quedado flipando con la animación que tiene, dispara un pulso en el héroe enemigo con el más alto ataque, infligiendo 8000 más 200 de ataque. Eso de daño. Al mismo y a todos los objetivos cercanos. Es decir, que si lo lanzamos cuando estén los objetivos cercanos, muchísimo mejor. Luego, el héroe enemigo también será silenciado por 15 segundos. Mientras silenciado, su rango de golpe se reducirá en un 20% y su tasa de crítico se reducirá en un 20%. También está súper bien. Es parecido a lo de su habilidad. Y luego, el pulso luego se dirigirá al héroe enemigo más lejano para infligir un 40% menos de daño y sin el efecto de silencio. Luego, todos los héroes y mercenarios afectados por el pulso tendrán su rango de ataque reducido en un 50% y los efectos duran 15 segundos. Lo último para arena viene chapó. Y ahora vamos a ver la habilidad, que vais a flipar con la animación que tiene. Yo la he probado hace muy poco y me he quedado flipando. A ver, vamos a buscar una aldea... Mira, primero vamos a buscar primero una aldea huevo y luego una aldea top. Bueno, top, que... Este usuario, pues no voy a encontrar usuario muy top, pero bueno, por ejemplo, esta aldea. Vais a quedar flipando, atentos. Alejo la pantallita para que lo veáis. Atentos, mira la bola que sale. ¡Ué! Es que causa destrozo en la aldea. ¡Explosión! ¡Pumba! ¡Pumba! Chaval, esto con Saphrix, Ambrosia y poco más, hacemos casi el 100%. Fijaros, ahora aquí, ¿qué me queda hacer? Nada, y ahora su habilidad, que aquí la vais a ver. ¡Pum! También está súper chete y me he cargado todos los héroes. Pues está súper bien. Esto con Ambrosia, Panzón y Saphrix hacemos el caos. Porque Ambrosia ya habéis visto que causa daño a toda la área. Y encima de todo ahora Panzón, que saca la bola esa y se carga muchísimo de la aldea, pues flipad. Así que ahora vamos a ver si podemos encontrar una aldea un poco más top aún. Vamos a destruir el muro para que Ambrosia pueda disparar justo en la construcción de los constructores. Y vamos a ver en una aldea medio top. Aquí vemos que todo el daño lo ha hecho Panzón, así que chapo. Bueno, también deciros que muchísimas gracias a Alter por dejarme grabar en su cuenta, ya que esta cuenta me sirve muchísimo para mí, para los vídeos. Y a ver si vemos una aldea un poco más top, ¿no? Algo más... Bueno, vamos a meternos en copas. En copas nos podemos meter. En copas, vamos a meternos en copas. Que ahí puedo encontrar algún usuario medio fuerte. Y a ver, por ejemplo, nivel 58. Lo que voy a hacer va a ser, miren, la táctica en directo aquí. Va a ser primero lanzar la Divine de Ambrosia para que se cargue la estructura. O sea, las... Coño, la armadura.
Y luego vamos a lanzar a Panzón para que haga destrozo. Como el héroe está en la parte de aquí, vamos a lanzarlo por el lado opuesto para que sí haga más daño en la aldea. Vale, lanzamos por aquí los héroes. Aquí nuestra avalancha, nivel 130. Y perfecto, vale. Vamos a lanzar todo el héroe. Y a ver, lanzamos la de Ambrosio para que quede escudo. Y vais a quedar flipando, atento. La saco. Y divina de Panzón, la bola que ha ido al héroe justo el más indicado. Y explosión, vuelve para acá, explosión. Medio explosión al lado del ayuntamiento y flipáis el daño que ha hecho. Así que, chapó su divine. Y bueno, he lanzado de Aransario, no sé por qué, porque no lo tenía subido. Pero bueno, pensaba que iba a hacer más destrozo. Y bueno, aquí vamos a la animación como una enredadera que está muy bien. Así que, la divine de Panzón, flipáis cómo está, ¿eh? La verdad es que hace un destrozo. Bueno, vamos a subir más copas. Vamos a hacer el último ataque con Panzón únicamente. Que es que me encanta, en serio, me encanta su divine. Yo creo que la tendríamos que tener todos, solo que es difícil de conseguir. Pero me encanta su divine en el sentido de la animación que tiene y sobre todo cuando es... Vale, volvemos después de un corte y es que un amigo mío es medio tontico. Y bueno, seguimos con el último vistazo de la divine de Panzón. Así que a ver qué tal está. Bueno, ya lo hemos visto, pero es que me encanta, en serio. El caos que hace, chapo, mira, por ejemplo, aquí. Venga, aquí vamos a lanzarla, que no va a hacer mucho destrozo, pero... Es que la quiero ver solo la quiero ver. Ya está. Vale, a ver qué quita armadura. Y atentos, la lanzo. Vale, a ver si acaba ya. Vale, la lanzo ya. La bola que viene por aquí, va por señor Ártico, explota, va al medio del héroe y explota. Explota, ¿no? Ahora explota. Es que fijaos qué destrozo hace, tío. Nada más, con estas... con la divina de Ambrose y Panzón, ya hemos sacado una estrella. O sea, imaginaros los top, que lo tienen medio fácil. Bueno, no lo tienen muy fácil porque las aldeas también son top. Pero está súper bien, así que... Espero que os haya gustado este vídeo. Que me dejéis un like y lo compartáis con vuestros amigos. Porque este es un vídeo que chapó. Panzón, aquí de primeras, está súper bien. Así que dejadme un like, que os quiero muchísimo a todos y adiós.